llegaste tú, cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida? El tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. No puedo creer la naturaleza contigo. Se sacó un 10, no necesitas un cuerpo perfecto, ni tener sonrisa de mis universo, porque eres linda dentro y por fuera, mi octava maravilla de pieza a cabeza. A veces complicada y a veces sencilla, no te cambio nada, así me fascinas. Si hasta parece que te mandé a hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré. Y no me alcanzan los dedos para enumerar los
miles de besos que te quiero dar, porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna, porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra. Porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna, porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra. Porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Necesito
preguntarte si me quieres, porque se siente. Agradecerle aquí a la familia, ¿verdad? A la familia Mendoza, Casimiro, por la invitación. Y pues bueno, vamos a llevar a cabo este enlace matrimonial de Pedro y Anareli. Ellos se presentaron en donde solicitaron llevar a cabo este matrimonio civil. Y bueno, pues se les solicitó los requisitos. Agregamos nosotros en la captura del acta. Como testigo del novio, pusimos al señor Héctor López Octaviano y a Minerva Gómez Velasco. Y los testigos que van a presentarse y firmar de Anareli, el señor Pablo Zamora Toribio y Gildardo Rollín Niño, ¿verdad? Ellos son los testigos que van a ser parte de este enlace. Yo les voy a preguntar a los testigos del novio, que es el señor Héctor y la señora Minerva. Ustedes conocen muy bien a Pedro Mendoza Casimiro. Sí. ¿A ustedes les consta que no existe ningún impedimento para contraer matrimonio con Anareli? Sí. Muy bien. No. Correcto. Gildardo y la señora aquí en representación de Pablo Zamora. ¿Ustedes conocen muy bien a Anareli? Sí. ¿Lauriano? Sí. ¿A usted le consta que no existe ningún impedimento para contraer matrimonio? Sí. Muy bien. Pues esos son los requisitos que nosotros pedimos en este acto, ¿verdad? Aquí están algunas personalidades, está la mamá aquí presente. Desde luego, para estos eventos convocamos a los padres, que son los indicados también, pero bueno, son matrimonios ya, se puede decir, maduros también, que pues, saben lo que están haciendo, saben lo que van a hacer, y lo más importante es que ellos hayan decidido, ¿verdad?, entrar en matrimonio por lo civil. No habiendo ningún impedimento, pues vamos a preguntarle a Pedro. Pedro, tú estás aquí por tu propia voluntad. Sí. Sí, nadie te está exigiendo que te cases. Correcto, Pedro. ¿Es tu deseo contraer matrimonio con Anareli? Sí. Igual, Anareli, te pregunto. ¿Estás aquí por tu propia voluntad? Sí. Nadie te está obligando. ¿Es tu deseo contraer matrimonio con Pedro? Sí. Excelente. Muy bien. Miren, nosotros, como responsable del registro civil, automáticamente en el sistema pues ya aparecen ustedes como matrimonio oficial. Nosotros, en la actualidad, ya es a través de un sistema que nosotros capturamos a través de lo que ustedes me entregaron, los requisitos que se les pidió, y pues ya viene elaborada el acta, ¿sí? Solo ahorita voy a hacerles la lectura para oficializarla ya y pedirles que si están bien los datos, y si no, pues yo tengo 5 días para corregir cualquier dato o algún error que aparezca. Sin antes yo preguntarte, Pedro, ¿aceptas como tu legítima esposa a Anareli? Sí, sí. ¿Amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí. Muy bien. Anareli, ¿aceptas usted como tu legítimo esposo a Pedro? Sí. ¿Amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí. Voy a darle lectura, señores, aquí presente, para que también ustedes, los compañeros testigos, pues si hay algún error me lo hacen llegar para que yo también pueda modificar. Voy a darle lectura al acta y dice: acta de matrimonio, oficialía 02, libro 01, acta número 7, localidad Cuacuyulichán, fecha de registro 20 de mayo de 2023, datos de los contrayentes:
Pedro Mendoza Casimiro, con lugar de nacimiento Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero, México. Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1994, nacionalidad mexicana, edad 28 años. Nombre de la contrayente Anareli Lauriano Toribio. Lugar de nacimiento Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero, México. Fecha de nacimiento 30 de septiembre, ¿sí? 1999, nacionalidad mexicana, edad 23 años. Padres del contrayente, Edemesio Mendoza Rodríguez, nacionalidad mexicana. Madre del contrayente, Liliana Casimiro Herrera, nacionalidad mexicana. Ambos con nacionalidad, con domicilio Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero. Padres de la contrayente, Silverio Laureano García y Antonia Toribio García. Ambos con domicilio Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero, México. Testigos del contrayente, Héctor López Octaviano, nacionalidad mexicana, edad 52 años. Segundo testigo del contrayente, Minerva Gómez Velasco, nacionalidad mexicana, edad 48 años. Igual ambos con domicilio Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero, México. El tercero y cuarto testigo, que son de la contrayente, Pablo Zamora Toribio, nacionalidad mexicana, 53 años. Y el señor Gildardo Rollín Niño, nacionalidad mexicana, 48 años. Ambos con domicilio en Cuatulilichán, municipio de Cuautepec, Guerrero. Le voy a pedir que se pongan de pie. Tómense de la mano, por favor. Vamos a oficializar este acto, esta acta. Y dice: habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal, pero habiendo sido solo dispensado el existente para la celebración del matrimonio, los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad, unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo, para todos los efectos legales, previa lectura que di al mismo, lo ratifican y firman en unión del suscrito, quienes en él intervinieron y saben hacerlo, y quienes no, imprimen su huella digital. Hoy fue el registro civil de la 02 Cuatulilichán. Muchas felicidades a los novios. Miren, antes de nosotros como matrimonio, a veces cuando uno se conoce, uno ve en el matrimonio todo hermoso, ¿verdad? Cuando uno se conoce, pero ya en la marcha uno va viendo fallas, errores, y pues bueno, hay a veces problemas que uno mismo lo hace en el matrimonio, porque no hay comprensión, porque no hay confianza, porque no hay diálogo, que es lo más importante en el matrimonio. Yo te pido, Pedro y Anareli, pues que le echen ganas. Que le echen ganas en este matrimonio. Yo sé que en la vida hay muchos obstáculos, hay muchas piedritas, ¿va? Y queremos nosotros siempre lo mejor. Yo, la visión o la meta siempre de oficializar los matrimonios en estos actos, pero no estoy de acuerdo en los divorcios, ¿verdad? Y eso nosotros pedimos. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Esos niños quieren un matrimonio feliz, unos padres felices, ¿sí? Porque al final de cuentas son ellos los que sufren cuando ya están los trámites de los divorcios, que esto y que lo otro. Y lo importante que ustedes se comprendan o se vayan comprendiendo, digo,
uno como humano, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tú puedes cometer un error, ella también, pero que no sea ese el problema grave que lo vayan a hacer grande o que van a llegar al grado de la separación o el trámite del divorcio. No, pues acudan con personas, tienen, gracias a Dios tienen sus padres, gracias a Dios tienen familiares, pues pidan un consejo, pidan una orientación para que no al rato vayan a cometer un error. Yo se lo digo por experiencia, llevo más de 20 años en el matrimonio, yo no digo que uno es el matrimonio excelente, ¿no? Sí, hay fallas, como hombre también cometemos errores. La mujer también a veces comete errores, pero bueno, que no sea el motivo, ¿eh? Esa es la invitación, Pedro, Nelly, que ustedes tomen en serio, con mucha responsabilidad, este documento. ¿Sí? Y ese es nuestro deseo, que este matrimonio perdure para siempre. ¿Sí? Échenle gana, échenle todos los kilos. Porque digo, tienen sus hijos y esos niños quieren ver papás felices, unidos. Ese es mi deseo. Dios los bendiga, mi familia. ¿Alguien quiere compartirles ahí un mensajito? Señora Liliana, si quiere comentar algo. Pues sí, yo también les deseo muchas felicidades, que estén bien, que se quieren siempre, que Dios esté con ustedes siempre y pues, que tengan una vida feliz, que se quieran, que se amen. Como dice mi primo, a veces hay problemas, lo importante es el diálogo, la confianza en ambos, tenerse confianza, hablar, dialogar. Y con el diálogo, pues, si hay problemas, se arreglan las cosas. Pero si lo dejamos así nada más, pues, como dice mi primo, a veces el motivo nomás de algo sencillo que se hace grande. Pero, pues ya ustedes son maduros y tomaron la decisión de casarse. Pues, que Dios los cuide y los proteja siempre donde quiera que ande. Ahí está, doña, si tiene algún mensajito adelante. Bueno, hijos, le digo hijos porque ya Narel pertenece a la familia. Y felicidades, que Dios bendiga siempre su matrimonio. Siempre que haya una bonita comunicación con ustedes, pedir a Dios ¿verdad? Que siempre guíe su matrimonio, porque el matrimonio es para siempre. Ahorita pues, ya va a llegar el momento donde van a consagrar ustedes su vida, el compromiso es con Dios, no, ahora sí que no es con nosotros, ¿verdad? Ustedes un compromiso personal con Dios y Dios bendiga siempre su matrimonio. Y bienvenida Narel y nosotros te queremos por parte de la familia Mendoza. Eres bienvenida, hija. Así como quiero a mi hijo, te quiero a ti también. Felicidades. Muy bien, doña Luis, si va a comentar algo adelante. Pues yo también siempre he deseado yo que mis hijos, no tengo mucho, ¿verdad? Pero sí. Lo que yo le pueda dar, yo siempre les he dicho, hijo, lo que yo pueda, yo, sí, muy bien. Aquí digo, no me meto en su matrimonio, que ellos vivan bien. Correcto. Lo que yo les pueda dar, pues ellos también. Ahorita ellos ya tienen sus hijos, les digo, miren a los niños y esto. Tienen que cuidar ese matrimonio. Es lo que yo les digo a los niños, digo siempre, porque yo, con mis hijos, pues, sí. No le doy más porque no puedo tener, pero lo que yo, siempre a mis hijos son primeros. Correcto. Sí, yo siempre que no puedo, darle más, yo quisiera, pero échenle no gana, muchachos. Lo que yo podía. Sí. Muy bien, si ya no hay algún otro mensaje, yo vamos a proceder con las firmas.
¿verdad? En donde ya vamos a firmar este contrato matrimonial. Vamos a pedirle a Pedro Pepe para que nos firmes, por favor. Pedro Pepe. Conocido como Pepe, conocido como Pepe. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Son tres. Sí, son tres. Sí, sí. Necesito tu huella aquí, mira, por favor. Aquí, ah, sí, sí. Ella firma, Pepe, para que... Sí, está bien, va a estar bien amarrado. Sí. De firmar donde Messi de una vez. Sí, pero no pasa nada. Lo importante es la firma ya. Firmar aquí, mire usted. Se lo leí en blanco, sí. Espacio, ¿no? Así cueste. Sí, son tres. Una se queda en la oficina, otra se va a Chilpancingo y otra le queda a los novios. Gracias.
Muy bien, a los presentes y a los novios, a los padres. Este matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal, ¿sí? Está firmado, solo vamos a esperar algunas firmas pendientes que tenemos. Vamos a recabar bien esta firma porque este documento es el que a ustedes le corresponde. Hay un documento que dice archivo que se va a la ciudad de Chilpancingo. Igual tiene que ir requisitado, tiene que ir firmado, ¿sale? Entonces yo voy a ponerme de acuerdo con ustedes posterior para que me la requisiten, me la firmen. Sí, porque ¿cuándo va a firmar? La señora está representando al testigo. Sí, y a partir de mañana ya ustedes me dicen, porque yo que un minutito. Pienso que para eso es la escena, ¿no? Ahorita, pues ellos no pueden firmar. Ya por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su papá. Yo pienso que pues la firma, o sea, todo se tiene que hacer en un solo lugar. Sí, aquí yo desconozco, yo les pedí la autorización a ellos si llevábamos a cabo el evento. ¡Vamos los novios! ¡Arriba los novios! ¡Felicidades! Bueno, ¡felicidades! ¡Dios los bendiga! ¡Sí! ¡Que la otra! ¿Es para ir a firmar? Sí, tiene que firmar. Sí. Y que venga y que siga la fiesta. Ella va llevando yo por sí ya. A veces pues no se sabe expresar. No, está bien, o sea, no pasa nada porque ellos aceptaron. Ya están grandes. Sí, ya. Sí, o sea, decisiones. Yo pienso como papá. Yo lo que más me preocupa es que le echen ganas a su matrimonio. Así es. Eso de la firma, que se comprendan, que siga luchando, que siga la fiesta. Oye, eso más rapidito, todavía falta los demás de miel. Eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas mi otra mitad y te quiero aquí a mi lado. Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado. Eres lo más importante. Lo mejor que me ha pasado. Encontré mi buena suerte tan solo al quererte. Y quiero quedarme por siempre, mi amor. Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura. Encontré mi buena suerte y voy a cuidar.
Gracias a tu amor, y aquí es donde yo me quiero quedar. Toda mi vida vivirla contigo, ser yo el motivo de tu suspirar, y así decirte al oído que como tú no existe nadie más, y que valoro el amor que me das, porque al besarte pude todo lo encontré, y es que tú eres para mí perfecta, como la belleza de un atardecer. Hasta que sueño despierto, y así pasará el tiempo, contigo siempre estaré. Y es la misma tierra. No, que no. Vamos a dar inicio pues a nuestra Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a participar de nuestra Eucaristía en honor al sacramento del matrimonio de nuestro hermano Pedro Mendoza Casimiro y Anareli Laureano Toribio. Pedimos a Dios para que les conceda la dicha, el amor y la paz en cada uno de los momentos de su vida matrimonial. Que haya el diálogo, la comprensión y el buen vivir. Ojalá que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Espíritu Santo, descienda sobre ellos y permanezca para siempre. Amén. En estos momentos hacen entrega de la novia al novio. Algunas palabritas que quieran decir los papás. ¿Qué palabritas quieren decirle? No, no, no. Es que estamos en eso todo el día, ¿no? Es lo que quiero decir. ¿Ven la bendición así? ¿Al novio también? La bendición, sí. Al novio, ¿qué es la bendición así, no? Así dice el novio, yo la recibo. Yo la recibo. Para hacerla feliz. Para hacerla feliz. Toda la vida. Toda la vida. Pásalo donde está el papá. Ella mete el brazo en ti. Pónganse en el centro. Ahora si ustedes van a ir atrás. Tu es la alegría
nuestra tradición, en honor al sacramento del matrimonio de nuestro hermano Pedro Mendoza Casanivo y a Mareni Laureano Torino. Los ponemos en las manos de Dios para que nos asista, nos acompañe y les dé la dicha del orden, de la paz, del amor y la amistad en cada uno de los momentos de su vida matrimonial. Ojalá pues que así sea. Para continuar, vamos a pedir el perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa y por mi culpa grande. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero sus pecados en tierra y en eterna. Amén. Señor, te dibujo ante Adán, para que le pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ninguno como Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y este exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer o hembra, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandatos se fundan toda la ley y los profetas. Estimados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, hoy nos hemos reunido 20 de mayo de 2023 para acompañar en nuestra Eucaristía el sacramento del matrimonio de nuestro hermano Pedro Mendoza Casillo y Anareli Lauriano Torino. Dos jóvenes que llegan con alegría, la ilusión, la fe, el amor y la felicidad de unir sus vidas para siempre, desde ahorita para siempre. Deben cultivar las buenas palabras, el diálogo, el respeto, los pequeños y grandes detalles en ustedes. Nadie se va a amar entre ustedes más que el propio matrimonio. Cuando esto sucede, la alegría de Dios es grande. Dios, que al haber creado el cielo, la tierra y todas las cosas, crea al hombre para que éste gobierne todo lo creado. Y así fue. Pero el primer hombre se sintió triste al no encontrar un ser semejante a él, no encontrar a su pareja. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y le ayude a gobernar toda la tierra. Voy a hacerle a alguien también para que lo haga feliz. Y Dios lo hace caer en un profundo sueño. De su costado saca al arte. Cuando éste despierta y contempla la mujer, dice: esta sí es carne de carne y hueso de mis huesos. La siguió idéntica a él. Ahora sí la vio diferente a los animales. Esta sí es carne de carne y hueso de mis huesos. Y dijo Dios: de esta manera, el hombre a la mujer llegará a su padre y a su madre para unirse en pareja y en matrimonio y formar una sola cosa: el matrimonio, la familia. Hermanos, el matrimonio es bendecido por Dios, es bendecido por sus padres. Y por todos los presentes deseamos que ustedes sean felices. Por eso, este día y esta tarde será de una gran dicha para ustedes, de una gran convivencia, de alegría, para estar unidos, para
hay en ustedes. Ámense pues, quiéranse, respétense y busquen siempre la manera de ser felices. En el matrimonio quiero que sepan, así como hay amor, hay problemas. No quiero que estén ignorantes de puro amor, de puro besos y apapachos, ¿no? Hay también lágrimas, hay también caídas, hay también a veces malas palabras, pero por el amor que ustedes se tienen, se van a poder lograr. Perdóname, amor, me equivoqué. Dije malas palabras que no debí decirte. Perdóname por haberse pasado la mano. Y ahí viene la reconciliación, la paz y el buen vivir. Eso es por mi amor. Y cuando ya las cosas le cambian la mano, nomás están esperando un ratito para irse. Que si ya por ahí a la Sancho, da un derecho. Sancho, la Sancha está muy cerquita y nomás tiene tantito como las cosas. Lo que es de Dios y es de uno se conserva siempre. Y lo que no es de uno, fácilmente se da. Pero acuérdense que un día vamos a dar cuentas a Dios. A Dios de lo que Él nos ha entregado ahora y para siempre. Apenas ayer. Hice una misa de una persona de 86 años de edad, pero que falleció. No era bien, semana seguida, a París. Esposo, pues, de Francisco. Fíjense, ancianos los dos, dieron lo mejor de sí en su persona. Familia de sus hijos. Cuando tenemos hijos todos, 25 años, y murió a los 36, entregando su vida, su amor, a su pareja, a sus hijos, a su casa, a su trabajo. Así es. Dichosos serán cuando sean seguidos, bajo la mano, corriendo su trabajo, corriendo de la mano. Ya para la palabra de Dios, eso te da gusto desde la Santísima Madre y a Dios Padre. No hagan caso a tantas cosas que vemos en el celular, en el internet, en la computadora, en las películas. Hermanos, eso es asunto y aparte, usted es su vida. No se engañe en lo que no es suyo. Su vida es de ustedes y ustedes tienen todo el derecho de saber a conducir. Por el camino de la felicidad. Y hay que pedir consejos. El amante, la amante, nunca dará ningún consejo. Te voy a dar por saber lo que la otra no te pudo dar. Eso es mentira. Va a decir un ratito, si fallaste a tu verdadera esposa, tu verdadero esposo, ¿qué me espero yo?
esta comunidad cristiana, consagre tu sello el amor que ustedes se quieren. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerzas para que se guarden siempre junto a fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Pedro y Adalén, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Escucharon ahí atrás? Amén. Fuerte. Sí, venimos libremente. ¿Recuerda? Sí, venimos libremente. En su fuerza, la segunda que puede ser. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Estamos dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios nos dé y educarnos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren establecer en ustedes la alianza santa de matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Mano derecha con mano derecha. Ahora sí. Manos derecha por mano derecha. Ahora vamos a decir su consentimiento. Primero el nombre, a la novia. Yo, Pedro, te acepto a ti, amaré como mi esposa y prometo amarte y serte fiel en lo próspero y más recto, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, amaré y te acepto a ti, Pedro, como mi esposo, prometo hacerte fiel en lo próspero, en lo verso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme su consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre, ni la mujer, ni problema alguno. Pasen los padrinos, todos los padrinos. ¿Por qué es el Cristo nuestro Señor? Thank you.
eso conozca ángeles y los santos, cantamos y se está diciendo el himno de tu gloria.
Dios ahora. Ya cambiaron de opinión, de que bien se ven los ojos, tanto que decían que no. Listo. Ahí camine con ellos. Saludos a los novios. Saluden a los novios aquí en su video.
están observando. Y aquí estamos viendo el sol. Hijo con cara de barba. Colorado. Ahí. Ya.
Y arriba las chelas, y arriba las chelas, y arriba las chelas. ¡Epa! 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 ¡Epa!
Hay
para Chapa. Saluditos que están en pendiente todos. Los mejores eventos aquí con Río Luciano y todo el estado de aquí de Guerrero, Jorge Romerino, para producciones W. Para toda mi gente, amiga.